¿Qué tal señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es, una servidora de Edith Febles, agradecida siempre de todos ustedes. Gracias a través eh, a la gente que nos ve a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país, que nos ven a través de nuestras plataformas, redes sociales y demás, muchísimas gracias, muy agradecida por esa atención que nos prestan, el contenido que ustedes comparten, que ustedes le dan me gusta, que ustedes entran es lo que hace posible y le da, eh, digamos, que legitimidad a este programa. Muchísimas gracias para ustedes. Hoy es un programa, digamos que en cierto modo especial, porque este fin de semana, ya como fue recibido por los abogados del caso de la Operación Coral 5G, bueno, pues es inevitable que el documento que sostiene la medida de coerción que solicita o requiere el Ministerio Público circule. Es un documento de más de 600 páginas solo el escrito de medidas de coerción eh, que señala datos que de entrada son relevantes y yo diría que en algunos casos incontestables. Se trata de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, de distintos órganos militares de la República Dominicana que se articularon, eh, tomaron dinero que muchas veces era para comida para los guardias que no se compró en comida. En algunos momentos, servicios de inteligencia o pagos por eh, inteligencia que se alegó que por razones de seguridad nacional no se podía establecer de qué se trataba, pero en efectivo ese dinero fue a las arcas eh, directamente de un oficial. La gran cantidad de recursos que tienen algunos de los miembros de esta organización que no lo pueden justificar con su salario, de las operaciones, los vehículos de lujo, las compras que tienen en tiendas de lujo. Es un expediente amplio. Yo tengo el expediente y me gustaría simplemente mostrarles de entrada porque lo que vamos a hacer hoy es entrar en algunos de los detalles más relevantes. Quisiera, por favor, señor director, usted tiene el expediente a mano. Este es el comienzo. Vamos a ir subiendo para que ustedes vean. Ahí está el número de imputados con sus nombres. Manténgase un poquito ahí. Son eh, 13 imputados. Ahí están que son el general Juan Carlos Torres Review, Fuerza Aérea Dominicana. Tenían un codinome o un nombre que se le suplantaba en las operaciones que queda acreditado. Y que algunos de los que intervinieron serán testigos. Crece el número de testigos en esta operación. Él era de uno. El general Julio Camilo de los Santos Viola, que recibió partidas millonarias que le fueron transferidas. Aquí queda establecido. El general bon Boanerges Reyes Batista, del Ejército de la República. El capitán de navío Franklin Antonio Mataflores. De la Armada, el coronel Carlos Augusto, la antigua Cruz, tenía un codinome que era el ayudante, el coronel Yehudi Blasmil Guzmán Alcántara, el coronel Miguel Ventura Pichardo, Fuerza Aérea Dominicana, con el codinome CT2, el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, del Ejército. El mayor José Manuel Rosario Pirón de la Policía Nacional. La primer teniente, Johananá Lucía Rodríguez Jiménez, que tenía su codinome JR. Ella recibía, de hecho, hay muchas transacciones económicas que están hechas a su nombre y su ayudante. Ella utilizaba el nombre de ella para hacer transferencias bancarias. La ayudante fue interrogada por el Ministerio Público y dijo que simplemente le prestaba su cédula. El eh, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco, que tenía 5,50 y era la gerente de una sucursal del Banco de Reservas en la Avenida Venezuela, donde se hicieron aproximadamente, sostiene el Ministerio Público, el 90% de las operaciones financieras. Hay que decir que algunas cosas se hacían efectivo, pero hay muchos rastros en la banca. Llama la atención que, según el mismo Ministerio Público, no se generó alerta de operaciones sospechosas, pese a que en el país, si usted va con más de 10 mil dólares, hay de inmediato un movimiento para investigar de dónde proceden estos recursos. Según los datos del Ministerio Público, puntualmente que van de un lado a otro, se hubo una movilización económica de aproximadamente 4 mil quinientos millones de pesos. Póngase a contarlo un millón, dos millones, tres millones, 4. y llega a cuatro mil quinientos millones. Es espectacular. La verdad que en este país hace tiempo se le perdió el respeto al dinero y se maneja como si fuera hoja de palos. Cuando se trata del dinero del pueblo dominicano, este es dinero público, debo decir que conforme a los datos del Ministerio Público, hay 125 propiedades incautadas en esta operación que incluye eh, solares, automóviles, vehículos, algunos de lujo, también apartamentos y residencias distribuidos entre oficiales que sumando los dineros y la vida militar que llevan sin comerse una menta, no hay forma de justificar tales posesiones. En algunos casos, según el Ministerio Público, se utilizaron prestanombres. Algunos de estos prestanombres han hablado. En otros casos hay oficiales, incluyendo algunos de los generales, que utilizaron como prestanombre a su propia familia, sus madres, sus esposas, sus tías, sus hermanas, sobre todo mujeres, me llama mucho la atención, que utilizaron sus nombres para eh, colocarles propiedades que no eran suyas. El banco eh, donde operaba esta gerente autorizó operaciones que en otras circunstancias no podían ser autorizadas. Según el Ministerio Público, hoy está en el banquillo de los imputados. A esa sucursal se presentaban todos los meses miembros del de cuerpo de ayudantes militares, por ejemplo, están identificados tenientes, sargentos, coroneles, que iban a realizar transacciones, muchas de ellas, con dinero en efectivo que recibían y otros dineros que iban a depositar. Algunas de las personas que prestaron su nombre, incluyendo una de las arrestadas, dice que simplemente a veces firmaba cheques, una de las que más casos tiene, que no está arrestada, está colaborando, dice que firmaba cheques con montos en blanco que posteriormente eran llenados. Eh, existe, eh, digamos, todo un, eh, un modo de operación que el Ministerio Público describe en estas más de 600 páginas, eh, que tienen muchos elementos en común entre el cuerpo de ayudantes militares y el cuerpo de seguridad turística, el SESTUR, porque ambos organismos fueron dirigidos por las mismas personas. Hay varios colaboradores, hay miembros de la Armada Dominicana, de la Fuerza Aérea Dominicana, de la Policía Nacional, militares, que fueron interrogados por el Ministerio Público, que no figuran como imputados y que dijeron que, por ejemplo, ellos habían dado eh, aquiescencia a recibir en almacén artículos que en realidad no entraban. Es decir, que recibían la orden para decir que al almacén de tal órgano militar entraron tantas cantidad de bienes determinados y esos bienes nunca entraron. Hay algunos que afirman que recibían, por ejemplo, tenían que certificar que determinadas empresas vendían combustible a órganos armados o al Cestur o al QSET eh, cuando en realidad ese combustible no se vendió ni un galón, o sea, no entró ni un galón, pero se pagaba Llama poderosamente la atención nueva vez el rol que ha jugado en este país la Contraloría General de la República. En algunos casos recibió notificaciones de operaciones que, según el Ministerio Público y cuando usted la lee, podía decirse que no se sustentaba. Sin embargo, le daban aquiescencia y le daban el visto bueno. Los órganos de control. La manera en que operan los cuerpos armados de República Dominicana está puesto sobre la mesa en este expediente. No se trata simplemente de que existen tres generales, varios coroneles, capitanes, mayores, tenientes, rabos o cabos, que se articularon y que obedeciendo en línea de mando eh, unos con otros, llegaron a tener la determinación de desviar recursos que iban para la comida de los guardias, para el combustible, para las labores de inteligencia, para el cuidado, para gastos personales que incluye incluso piezas de ferragamo. No se trata solo de eso, se trata de una práctica donde la primera auditoría que aquí se vislumbra que no cuadraba era la auditoría visual. No cuadra. La auditoría visual no cuadra. Hay un terreno, por ejemplo, valorado en más de 30 millones de pesos, de la que se le hace una fotografía extraordinaria, adquirida por un general, esos terrenos, más de 30 millones, 37, creo que dice el expediente, que lo califica o lo sitúa su costo, la Dirección de Impuestos Internos. Las declaraciones juradas de bienes de parejas, por ejemplo, de un general cuya esposa era funcionaria, cuando el Ministerio Público hizo el cruce, no se sustentaban entre ambas. Hay un cruce de las declaraciones juradas de bienes. Por supuesto, en este expediente, me parece, si usted lo lee con detenimiento, también salen otros nombres que probablemente, si no como testigos, finalmente quizás figuran como imputados. Un desafío tremendo mejorar porque el país puso, salió a las calles reclamando que la impunidad cesara. Mientras el país estaba en la calle diciendo cero corrupción, para la corrupción, operaciones millonarias se estaban haciendo desde los órganos armados conforme a los datos de este expediente. Una sobreabundancia de pruebas que incluye cheques. Cheques que en algunos casos están endosados por gente que le declara al Ministerio Público que en realidad estaba prestando su nombre. Tenemos eh, ahí, podemos observar documentaciones, transferencia imágenes de oficina. Es un expediente amplísimo. Yo he querido hoy, porque digamos, eh, durante muchos años cubriendo en el ámbito judicial, pues uno se va como a los temas relevantes del expediente. Creo que la gente necesita saber. Es un documento que ya está diciendo que ha sido muchas veces compartido, que es lo que ocurre en WhatsApp cuando un documento comienza a salir. Sé también que a veces la gente, cuando se trata de 600 páginas, se queda en dos, se queda en una parte, o ve relativamente. O hay otros que hablan guiados por los titulares. A los periodistas, a los que cubren justicia, a los abogados, les conviene leer este tipo de textos para que vean en qué se sustenta. ¿eh? A mí particularmente me gusta porque no son opiniones frías, no es a decir yo considero, yo veo, a mí me parece. Yo creo que cuando se ponen en evidencia las pruebas, cuando se escuchan a testigos, cuando se ve lo que hay, la gente puede configurarse una idea. Evidentemente esta gente irá a una audiencia que es la de conocimiento de las medidas de coerción donde sus abogados tendrán la oportunidad de defender a sus clientes, habrá oportunidad de que ellos hablen y vamos a ver qué contestación puede tener a un general, por ejemplo, que tenga 15 vehículos a su nombre, muchos de ellos de marcas millonarias, de dónde surgió ese dinero, sobre todo cuando en algunos de los casos están eh, ofreciendo la documentación que determina... Que muchas de esas propiedades fueron adquiridas justamente después de llegar a los organismos que hoy están bajo la lupa. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a mirar capítulo por capítulo algunos de los aspectos más relevantes de una operación que, evidentemente, dibuja una parte o muestra una parte, quizá una de las partes más opacas en la administración pública, que también es algo que debe cambiar. La opacidad en los procesos. La infuncionalidad de los órganos de control. Aquí hay que mejorar eso para que no dependa de la voluntad del gobernante de turno, del general de turno, del bendecido de turno. Y que esa auditoría visual sea efectiva, porque la mayor parte de la gente sabe que durante muchos años en la vida democrática de este país todo el mundo piensa que un general es rico ganando un salario de 40 mil pesos, 45, 36 o 50 a lo máximo. Como vimos ahí, eso no es posible. Entonces, eh, es una, un tipo de práctica que yo pienso que para los militares jóvenes, que ese tipo de cosas no se hablan aquí. Yo veo otros países donde hablar de cómo se maneja el ámbito militar es una costumbre periodística. En República Dominicana apenas se toca, mucho, mucho, mucho secretismo. Aquí tú no puedes tocar ni siquiera la formación de los reclutas, donde algunos de ellos, por ejemplo, en órganos armados de este país, sobre todo en el ámbito militar... Recuerdo el caso de un muchacho que murió por el abuso en el entrenamiento y tú conversas para tú lograr el testimonio de una familia que vive una experiencia de esa, tiene que ser al vuelo en el primer momento que se enteren de la historia, cuando dicen él me dijo que pasaba esto, esto, esto y esto y esto, porque después cuando recibe la visita de un general todo se vuelve silencio. Nos hemos habituado a eso, a un silencio incluso cuando la vida de una persona está en juego. Entonces eso es saludable, eso es sano, eso es... Bueno, eso es pertinente, sobre todo porque las generaciones que están y los que están vigentes y los que no se han enredado en este tipo de prácticas deben trabajar para mejorar este tipo de sistemas, para que tengamos un país donde, por ejemplo, ¿cómo es posible gastar el dinero de las raciones alimenticias? Usted sabe lo que es eso, las raciones alimenticias, el chao que le llaman, el chao militar, que usted encontraba oficiales recibiendo. Muchísimo dinero, pero al final a la hora de la hora, en el servicio de comida que se suplía, era un servicio decadente y barato. Entonces, literalmente, es comerse la comida que otro tiene que llevar a su boca, es distribuir dinero que pertenece a un pueblo que tiene muchísimas carencias. Cuánta gente anda casi de limosna y nosotros ver que se puede manejar el dinero con esa... Y además esa sed, esa hambre que puede llevar a alguien a tener esa cierta pretencioso todo, todo eso está ahí. Todo este tipo, digamos, de, de miseria da mucha pena, de verdad. O sea, eso lo que da es una, es una pena cuando usted ve eso, porque usted se pregunta cuál es el propósito, trabajar con propósito, como cómo la fiebre económica... Eh, asalta a un funcionario y la gente no aprende. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero yo creo que la gente que está en la administración pública y en el futuro, quizás esto guíe enorme, por, enorme de alguna manera las conductas futuras, porque dicen que ese es el gran riesgo que tiene la impunidad. El problema de la impunidad no es el hecho en sí mismo, sino el mensaje que manda. Cuando en un país eh, se acostumbra que los procedimientos para hacerse del dinero que no es suyo eh, se queda impune. Lo que pasa es que estimula, porque las nuevas generaciones, muchos de ellos muchachos, por ejemplo, que les pagaban 30 mil pesos, pero tenían que sacar los 30 mil pesos del banco y devolver 27, se quedaban con 3 mil. ¿Cuál era el beneficio? Los 3 mil, obedecer al jefe y tener en su historial eh, como que recibió su especialismo y al final recibirá una mejor pensión. Una corruptela que se mete en los tuétanos, porque es comenzando. Te encuentras con eso, ¿qué haces? La gente joven que llega, ¿qué piensa? ¿Qué puede hacer con eso? Si eso es una norma, si es un modo, si es un estilo, y ahí solo vale decir, sí señor, todo está bien, yo le cumplo, venga acá, no, no me por eso hay que tomar en cuenta esto para, para el futuro. Sobre todo yo creo que los que hoy tienen cargos altos, que son generales, que son coroneles, que son instructores, que están en las escuelas, deben tomar muy en serio este tipo de situaciones. Esta es una experiencia importante y relevante para este país por lo que eso significa y por lo que eso manda de mensaje. Es decir, diciéndole, miren señores, no cuenten que aquí nunca se va a saber, no oculten bajo el signo de la inteligencia y decir eso es seguridad del Estado cuando en realidad es seguridad de sus bolsillos. Así no puede ser. Es lo que se ve a simple vista en ese amplio documento. Yo he tomado algunos de los puntos con páginas específicas y le voy a pedir al señor director. Irlas colocando para que ustedes puedan ver. Haré una pausa en este momento y regreso de una vez. Gracias por estar en la cosa como es.